Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Pop Machine. Por acá, Serge, de entrada la invitación siempre para que se suscriban al canal, analizando y reaccionando aquí a las canciones más importantes que salen cada fin de semana. Bueno, Blessed vuelve nuevamente. Un tema que se llama Instagram. Blessed, que pues después de Medallo tuvo como un boost adicional en su carrera. Así es. Después de eso, pues no vuelto como a tener un tema así, pues de por lo menos de la magnitud, obviamente, que tuvo Medallo, que pues se fue casi que como macro, no mundial, pero sí, pues se fue en toda Latinoamérica, un tema bien pegado. Cuando esas canciones tienen un vuelo así tan grande, hay veces un reto, pues mantener como lanzamientos a la altura, porque muchas veces, pues dentro de esos movimientos, suele también tener le que combino, ver. Le combino lo de Mike Towers. Exacto. Para como mantener ahí un poco el hype y todo, pero bueno, ya que vuelve solo. Vamos a ver cómo va esto de Instagram. A ver. Ni siquiera te sigo, mantengo pendiente de tus historias. Yo no sé si será el destino que hace que me la pase pensando en ti. Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro. Bueno, un video que de entrada está grabado, parece en New York, ¿no? Pareciera como en el Central Park, por sí. Ahí bueno, Blessed, de un artista pues que ha logrado trascender las fronteras de su propio país, de Medellín. Toda la cosa, que pues eso, la verdad, es difícil. Lo está logrando. Solo vuelve, por favor. Yo no creo que esto sea un descaro. Dime, yo planeo la huida. Y aquí en Miami nos vemos escondida. Si no tienes visa, yo te doy la mía. Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma. Te hablé por Instagram y todo fluyó. Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no. Ahí fue donde mi mente se dañó. Es una canción como con una letra más similar a la etapa anterior de Blessed, pues cuando tenía de pronto como unas letras más crudas, como tal vez un poquito. Se dejó más en sus inicios, más comenzando. Pues igual, a ver, se siente como un soft release, no se siente como un release muy, muy grande. Se ve que el video, pues un video más sencillito, a las anteriores cosas que nos había mostrado, más parchado. Sí. El extranjero. Está chimba esa tomita ahí en ese spot. Pues está como inestable. Sí. La de quien te ve. Esa chica ya no la habíamos mira, visto. Mira cómo lo mueve. En otro video. ¿Esta? Sí, me da. ¿De Blessed o de otro artista? No, como de Blessed. Sí. Es que no le puedo ver la cara bien. Solo le muestran el cuerpo. No me suena. Simplemente me resultó familiar. Bueno, el Blessed ya echando facha Balenciaga, ¿no? Ya sí. Gastándose los chavos en ropa duro. Y gastándose ahí las lucas. Sí, las lucas. La percha. Yo tengo que ser muy honesto, y si a mí me mostraran solo la canción, yo no pensaría que es una canción actual de Blessed. Yo pensaría que es una canción de hace ya un tiempo. Sí, esta canción no siente lastimosamente como una evolución, que sí, pues es lo que habíamos empezado a ver, digamos, pues obviamente desde Medallo, después también el junte con Mike Towers y Ovy on the Drums. Yo siento que la inclusión de Ovy on the Drums en la carrera de Blessed le hizo un... como que ha ayudado mucho a que se sienta como una evolución en el producto artístico de él. Y esta canción no se siente de esa forma. En el video sí, obviamente, porque pues está grabado afuera, en el extranjero, percha y pues Balenciaga, hijo de puta, y toda la vaina. Pero a nivel musical no se siente una pues como que siente más un retroceso, la verdad, siendo honestos. Sí. Y pues eso no, pues yo no lo veo tan positivo, por lo menos en el crecimiento de Blessed a nivel internacional. Y mató el pelo azul también. Mató el pelo azul, sí, se quedó con la franjita, que está cool, pero es que el pelo azul ya estaba, lo estaban empezando a posicionar. De acuerdo. A ti te toca, yo sé que te gusta, se te nota.
Vámonos de aquí, dame un beso en la boca. Te besas que te toca, que te pega la pared. Que te enojaste lo que se espera, la de quien te ve. Donde te veía tu novio, no te la crees. ¿Por qué? ¿Por qué? Pista pa so, le se tatuó su muñequito. Sí, pues, pero sí, si era él, cierto, sí, ¿no? Sí, pues creería uno que sí. Porque si cuando dice Sock aparece justo esa. ¿O será que Sock se tatuó a todos sus artistas ahí? Sí. ¿Qué pista pa? Esto es pa' ti. Tú sabes quién, dímelo. Al bendito. Desde el barrio Antioquia. Y el que todos conocen mantiene conmigo el pose. Era un reggaetoncito más, más para el barrio. Sí, se siente así, la verdad. Más, como con menos pretensiones. Y bueno, la verdad es que los que al final deciden si esto es para el barrio o no, pues es la audiencia. Sí, total. Un comentario ahí final, Serge. No, pues, a ver, yo sí creo que este tema, por lo menos a nivel internacional, no le suma tanto a Bless, tengo que ser honesto. Me parece que después de lo que, pues, como decía, después de el éxito de Quien Te Ve Remix con Ryan, pues que fue también una locura, pues le dio muy bien, obviamente me da, yo creo que fue un tema ya hit total. Tener el tema con Mike Towers, eso es una cosa impresionante. Y siendo que aquí pues se ve como más, como pues como un downscale, que puede no ser como que esto haga que se vaya o se caiga, pero sí no se siente por lo menos al nivel en el que nos estaba acostumbrando Blessed. Un temita más para el barrio, más para pues como la gente, sus OG fans seguramente que lo vienen pues siguiendo a Blessed desde sus inicios. Y no le veo tanta perspectiva como las otras canciones, sí, la verdad, siendo honesto. Pero bueno, la opinión que importa acá es la de ustedes al otro lado de esta pantalla, amantes de la música. Entonces, si les gustó este video, déjenle su like. Si no les gustó, pues no importa, dejen su click en el botón rojo de suscribirse para que estén pendientes todos los días de los contenidos musicales que traemos todos los días para ustedes. Y recuerden que desde Bogotá, bueno, Colombia, yo soy Pop Machi. Acá Search, chao mi gente. Y esto fue todo por hoy. Acá un abrazo. Un abrazo. Mira cómo lo mueve. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en TV. Tragata, gata. Zaga, 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 zaga.